está. Bienvenidos una vez más a Desde la Vida. Aquí por la televisión pública y llegó el día. Hoy es el programa número 200. ¡Aplausos! ¡Bravo! No es un número así nomás. 200 programas es mucho tiempo, realmente. 5 años al aire. Es mucho tiempo, realmente. 5 años de información de discapacidad al aire. Así que estamos acá, digamos, los cuatro de los responsables, porque somos muchos más los responsables de este programa. Y yo quisiera que hable algunas palabras nuestro productor general gallego, Sergio Ramírez. Hola. Bueno, no es común que yo esté delante de cámara, pero me tomo estas atribuciones para estas ocasiones y estos eventos. Hoy cumplimos 200 programas, casi 5 años, estando todos los sábados trabajando por el tema de la discapacidad, logrando cosas, haciendo cosas. Y en mi caso, hoy tendría que estar acá conmigo mi hija Lupe, que es un factotum muy importante de que esto haya sido posible. Ella y un montón de chicos más que empujan y ayudan a que nos demos cuenta de que hay un mundo mejor para todos. Este programa ha tenido grandes méritos y grandes logros. Ha sido declarado de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ha ganado premios en muchísimos lugares y en muchas instituciones y desde muchos lugares. Lástima que la televisión no valora a veces el esfuerzo que hace el canal y la productora Rock 170 para que esto todos los días se mejore y sea mucho, mucho más para un montón de gente que vale la pena hacerlo. Bien. Yo quiero decir también unas palabras, en primer lugar al canal, a la televisión pública que hizo posible. No es fácil, y lo sabemos nosotros, que hace 5 años recorrimos muchas oficinas de muchos canales, tratando de que entendieran lo que queríamos decir con este programa y tratando de que entendieran también que queríamos un programa, porque las propuestas que nos hacían o las contraofertas que nos hacían eran micros dentro de un noticiero, cosas que no tenían la entidad que nosotros queríamos que tuviera un programa de estas características. Así que el Canal 7, la televisión pública, que sí lo entendió, primero a través de Rosario Lufrano, a quien yo le mando un beso grande y también le agradezco, y segundo, después, por la gestión de Tristán Bauer, que nos dio todo el apoyo, absolutamente todo el apoyo, y nos conservó al aire, y no solo eso, sino que hizo que el programa pudiera crecer. Le quiero agradecer realmente a la televisión pública que con nosotros parece cumplir en gran parte la función que tiene la televisión pública, que es solidaridad, que es ayuda, que es prevención, que es información. Pero también digo que este programa, que parecía tratar un tema muy difícil de tratar, según lo que nos decían todos, nosotros logramos lo que nos propusimos desde el primer día, que es que no haya golpes bajos, que tuviéramos humor y que sobre todo la palabra que primara acá, grande así, fuera inclusión. Así que yo les agradezco a todos los que están ahí siempre y le vuelvo a agradecer al canal, a Sergio, a Agustina Mórtola, la profesora, a mi querida Ana, con quien estuvimos... A Gustavo Barone, a Sofía, a Julieta, a Aldana, a un montón de gente, a Bruno, que editó algo que ahora van a ver, a un montón de gente que está atrás de este programa, no solamente a nosotros, el canal, los cámaras, los asistentes, mucha gente trabaja para que esto sea posible. Exacto. Así que, Ana... Y por suerte, aparte, están todos hoy acompañándonos. Quiero decir que hay un montón de padres acá en el estudio que también están, que sin los padres y sin, digamos, las personas con discapacidad, que es a que nosotros nos dedicamos, todo esto también no podría ser posible. Bruno, que comentó el gallego, el editor, editó un video con todo el resumen que nosotros estuvimos en el transcurso de estos 5 años que estamos al aire. Es algo que nosotros le regalamos a ustedes, nos regalamos a nosotros con un mimo. Todavía nosotros no lo vimos. Yo no lo vi. Sorpresa. Vamos a aplaudirle, lo logramos. Vamos, vamos. Ahí va. Bienvenidos a Desde la Vida, acá por Canal 7. El primer programa de la tele sobre... personas con discapacidad y su familia. Yo soy Fena. Yo soy Ana. ¿Cómo les va? Yo sé que es muy difícil cambiar a ustedes, en gracia. Pero si pudiésemos pensar en aquellos, sería interesante. Gracias. A nadie se le ocurre hacer un programa con este tipo de temática. Lo que la persona es más importante que lo que la persona parece ser. Con ustedes, el gimnasio Lupe Ramírez. Lo que me da fuerza cada día. Y le agradecemos a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires porque declaró este programa de interés legislativo.
nos dieron un premio, lo queremos decir porque estamos orgullosos. La responsabilidad social comunicativa. El INADI nos dio un premio a las buenas prácticas antidiscriminatorias. Todos tenemos diferentes capacidades e incapacidades. Porque creo que la dificultad es la ignorancia, ¿no? Conocer tus derechos. Gracias. Gracias. Gracias por venir. ¿Sos feliz? Muy feliz. Vamos. Dale. Vamos. Pero como ustedes ayudando a la gente, ustedes tienen que pedir que nos ayuden. No, flaco. Que tengo una discapacidad no quiere decir que yo no pueda ayudar al resto de la gente. Son más las cosas que podría llegar a decir, agradezco que me haya pasado esto, a las que diría por qué me pasó esto. No conozco muchos otros tantos programas que puedan hablar de otras cosas que ayuden al ser humano a ser mejor persona. Les quiero decir a todos muchas gracias, porque lo que está pasando con el programa a veces nos sobrepasa a nosotros. Un programa que tiene mucho sentido. Salimos de asombro, digamos. ¿Saben dónde estamos? En el Malva. Nos declararon un programa de interés nacional gracias a que el canal también nos dio su apoyo y a todas estas cosas que están surgiendo y que nos hacen sentir mejor. Nosotros ahora este año estamos viajando al interior. ¿Bien? Programa número 100, felicidades. Bien. Un sueño hecho realidad. Estos programas como el tuyo no muestran la discapacidad, sino la capacidad. Muchas gracias por celebrar hoy con todos nosotros el Día Internacional de la Discapacidad. Ustedes en este programa vieron gente maravillosa que sin brazos pinta. Personas ciegas que ven. Personas que no tienen piernas y que sin embargo corren. Todas esas cosas son posibles porque la discapacidad es eso, es discapacidad. No quiere decir incapacidad. Yo pienso que mi discapacidad no es un problema. Directamente me asumo como yo soy, y listo. Hoy es esto, soy esto. Quedarse en el pasado no sirve para nada y nada, hay que pensar para adelante. Ni siquiera pienso como que soy discapacitado. Todo el mundo te dice, ay, sos un ejemplo. No, yo no soy ejemplo de nada. Es decir, no lo hago para ser ejemplo. Es lo natural. En la lucha encuentro la felicidad. La justicia para mí es otra cosa y pasa por otros lugares bastante más graves que si también una cosa. Yo me quedé para. Y bueno, estoy llenando el par. Debe la tener. Agradezco a Dios tener un hijo especial. Me preocupa más el hecho de estar preparado para tener hijos que de caminar. Soy la persona anormal más feliz del mundo. Tuvimos la suerte de que el programa creciera, de que tuviera respuesta y de que el objetivo que se propuso el programa se fuera cumpliendo. Que es integrar a las personas con discapacidad. No quiero decir nada, pero parece que la vamos a ver así. Acabo de incorporar al Rincón de Arte a mi amigo Walter. El humor y el amor. Con el amor y el corazón, te digo que es el conocido a mi comadre. ¡Este! Y le digo, che, no te hagas el pelotudo, porque vos no sos pelotudo, tenés una discapacidad. Yo vos te quiero. Yo también te quiero y te aguanto de acá a la China. Y yo también. Yo también, listo. A Tapaña. Que la cumpla, querida, que la cumpla. Fella, no me vas a poner mal adelante de las cámaras, te lo pido. Bueno, ¿estás de novio o no sos de novio? Muchas veces la gente se hace la cabeza porque no conoce. Con pila, con luz, con brillo, con todo. Estamos todos contentos, las cosas van a salir mejor, ¿no? Pero Walter, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Le afanaste el lugar a un cámara?
Sigo pensar que mucha gente había pensado que este programa iba a ser un programa solemne. No, cero solemne. ¡Qué felicidad que tengo! Lo que pasa es que esta persona apareció. Esta también es. Esta estaba, pero estaba de acá adentro. Un aplauso para Bruno, para Juli, para Sofi, para toda la producción que también es como nosotros somos la cara, pero ellos tienen el sentir de la ayuda, la sensibilidad que hay que tener para hacer un programa de esta naturaleza. Yo lo que digo es que en mucha gente, cuando nosotros empezamos, de verdad, cuando yo empecé con Ana, empezamos a golpear puertas, decían, no, esto tendría que ir en un horario y todo, era como una cosa de, esto es una cosa de solemnidad, y la verdad que no lo es. Si no, no tendríamos una profesora como la profesora Mórtola. Si no, tendríamos acá una profesora seria, que hace las cosas seriamente, y no una cartonera que junta cosas de todos lados. Bueno, ah, no, hablando de cosas. De cosas. La ver, sorpresa. ¿Qué tenés acá? No, mira. Me voy a correr un poco. Lo que yo quería mostrarles es esto. Esto es las manos de todos los que vinieron al Rincón durante toda esta primera parte de año, incluyéndolos. ¿Puedo preguntar? ¿Qué? ¿Dónde está la mesa? ¿Qué pasó? Está la mesa, porque vamos a trabajar en el suelo. Me dieron el gusto, me hicieron el galpón de arte tengo. ¿Y ahora. ¿Qué es esto? Contá lo que vas a hacer. Lo que hicimos ahora, vamos a hacer un mural final para los 200, ¿sí? Pero lo que vengo juntando, ustedes se acuerdan que fuimos haciendo manitos y manitos y manitos y mandalas y cosas, y fuimos juntando todo esto y armando un mural, y además trabajamos aparte, ¿sí? En una sorpresita que ya les voy a contar. Pero ahora les quiero decir esto. Todos los chicos que quieren venir al Rincón, porque este es el 200, seguimos al 400. Pueden llamar al 4521-2770 o mandar un mail a desdelavida@tvpublica.com.ar. ¿Sí? También pueden visitar nuestra página. Que ¿cuál es la página? www.desdelavida.com.ar. Bien. Tuve que fijarme un poquitito. Claro, entonces, y aprovechamos también para agradecer a todas las instituciones, centros de día, a todas las personas que nos acompañaron en estos 5 años dentro del Rincón de Arte. Bueno, ya ahí ya me saludó una profe que habíamos tenido hace 4 años un reencuentro. Gracias también a ustedes por venir, sigan llamando, participando, que es integración e inclusión. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estos son árboles. Bueno, tenemos una sorpresita también para ustedes que ustedes no saben. Nosotros y toda la gente del Rincón estuvimos trabajando aparte y vamos a ver lo que hicimos. A ver. A ver.